Buenos días, Juan Carlos. Así es como usted lo ha dicho, y es que a eso de las 9 o 10 de la mañana, a las afueras de aquí del ICAFE, se espera que esté completamente lleno de en este plantel de todos los caficultores que vienen a hacer este plantón, haciendo muchas exigencias. Y se habla que son más de 600 los que vienen de Olancho, del Paraíso y de otros diferentes puntos del país. En este momento vamos a dialogar con don Freddy. Y él nos va a explicar, ustedes también traen muchas propuestas y lo principal, quieren que una junta interventora aquí, ¿verdad? Buenos días. Muy buenos días, Roger. Un saludo al licenciado Juan Carlos y a Eunice hasta la cabina. La idea nuestra esa es, creemos que la actual crisis cafetalera pasa por un momento difícil en el cual tiene que retomarse su actuar, tanto de las instituciones como de nosotros mismos los productores y los demás miembros de la cadena de comercialización. Y dentro de los aspectos, lo primordial es quién maneja y ejecuta la política cafetalera, llámese ICAFE, Fondo Cafetero y las gremiales. Y nosotros los productores, pues le pedimos al presidente Hernández, en calidad de presidente del Consejo Nacional del Café, que es donde emana la política y se hace la misma, que se intervenga el Instituto Hondureño del Café, el Fondo Cafetero, para que de ahí se aclaren el último informe que presentaron referente al manejo del programa de apoyo económico, 653 millones, y del Instituto de Previsión de Caficultor, que precisamente sancionó al presidente Hernández cuando él fue presidente del Congreso en el 2011, y que hasta el día de hoy pues ni una aspirina se ha comprado, pero que de esos 550 millones, como lo pueden ver acá, solo hay 165 millones, y de esos 165 millones prácticamente ya se gastaron, y creemos, aparte de eso, se utilizaron 50 millones para pagar el préstamo de los 200 millones para garantía líquida, lo demás para la parte de la estructuración del préstamo que acaban de dar recientemente, Roger, de los 200 lempiras, y en el último punto lo pueden ver acá, los 83 millones que los quieren ocupar la junta directiva para amortizar el pago de fertilizantes, que creemos que es injusto, que es incorrecto, porque esto, quien debe de pagarlo son las personas que lo deben, y hasta el día de hoy no sabemos quiénes son ellos. E igual, pues estos 165 millones, hay un diferencial muy grande con los 550. Ahora, algo muy importante, Juan Carlos y televidentes, es que si no reciben una respuesta hoy, continuarán aquí en las afueras todos los productores de café que vengan hasta Tegucigalpa. Sí, Ross, realmente venimos preparados. Me estaban diciendo que ya salieron los de trojes, vienen con hasta tamalitos traen de maíz. La idea es tener una exigencia, pero en orden. En orden, no les vamos a faltar el respeto a ningún empleado, pueden entrar y pueden salir. E igualmente con ustedes los periodistas, más bien les agradecemos que nos dan la cobertura, e igualmente las instalaciones, pues tenemos que cuidarlas. Yo le digo a todos los productores que nos están viendo, que nos vengan a acuerpar a nivel nacional. Vienen productores del Paraíso, vienen productores de Olancho y de la parte central de Comayagua y de La Paz. Sacando cálculo, ya son 4 veces las que han venido en el transcurso del año anterior y esta. Sí. ¿Y no han tenido soluciones entonces? Fíjese que, mire, nosotros nos caracterizamos por decir la verdad. Sí, se ha dado algunos, a través de la mesa técnica que coordina el ministro Ebal, se tuvo un logro que fue la readecuación, el otro logro que fue parar a la junta directiva que quería incrementar en 110 millones el impuesto a los productores. En la mesa técnica lo paramos. E igualmente con el 1.5 también se logró introducir el café como producto especial, pero como le decíamos al ministro Ebal, lo principal está quien toma las decisiones, y las decisiones pasan por la junta directiva y el manejo y transparencia de los fondos. Pues creemos que, y exigimos a ellos que nos rindan cuentas, y hasta el día de hoy pues esas cuentas no llenan las expectativas nuestras. Bueno, ya lo ha dicho don Freddy Pastrana, un cafetalero independiente del departamento del Paraíso, a eso de las 9 de la mañana o 10 ya estará completamente llena esta calle, en un plantón pacífico, y bueno, esperan una solución de manera pronta del gobierno. Juan Carlos, si no existe alguna interrogante en el estudio, regresamos con usted.